supuesto, siendo el programa número 100, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar con el máximo responsable de la Caja Popular de Ahorros. Nos referimos al interventor, al señor Armando Cortalesi. Una nota larga, extensa, donde tocamos muchísimos temas. Veamos la primera parte. Bueno, no siempre se llegan a cumplir 100 programas. En esta oportunidad nos toca a Daniela y a mí poder estar en los 100 programas de Caja TV como desde el principio. En algún momento, suponemos, habrá otra gente y bienvenida a todos los que participen de Caja TV. Pero en esta oportunidad, para los 100 programas, queríamos estar con el interventor de la Caja Popular de Ahorros, ya que el programa habla de la vida institucional, muestra todo lo que pasa con la Caja Popular de Ahorros y todo lo que hay a la vuelta de esta caja de todos los tucumanos. Primero, agradecerle y segundo, preguntarle cómo nace la iniciativa de Caja TV. Buenos días, ¿qué tal? La verdad que allá ya llevamos 100 programas, muchos programas. La verdad que es muy importante. La iniciativa surgió de poder hacer que todos los tucumanos puedan ver, comprender y conocer todas las bondades de la Caja Popular, porque realmente la Caja Popular, que ha sido creada y ya llevamos 101 años, para poder brindarle beneficio a todos los tucumanos, sobre todo al que necesita. Y cuando hablo de lo que necesita, no tan solo es en personas que puedan tener una necesidad de urgencia, sino también instituciones, deportistas, trabajamos mucho en lo social, ayudamos al deporte, a la educación y por supuesto también a la salud. Y todo eso, son tantas las actividades que es muy difícil que uno la esté transmitiendo al público si no es de la manera que pensamos hacerlo, que es en este programa. Este programa que ha tenido tanta aceptación, que empezamos con uno pensando que iba a ser uno, que iban a ser dos, que iban a ser tres, hoy cumplen 100. Y la verdad que la gente en la calle me agradece, los felicita a ustedes, ven mucho el programa, entonces comparten con su familia la institución, ¿no es cierto? Una familia, una persona grande me comentó, viendo el programa, la anécdota de cuando la caja incentivaba el ahorro en las escuelas primarias con la libretita y las estampillas. La verdad que me llenó de sorpresa porque algo que yo también lo hice y es algo que estamos trabajando para implementarlo con seguridad desde el año que viene, sino antes. Bueno, esas ideas tan sencillas, esas situaciones o anécdotas tan sencillas, valga la redundancia, pero ve usted que quedan en el recuerdo de los tucumanos después de casi 50 o 40 o 30 años. Entonces, ese es el objetivo, poder lograr que los tucumanos vean, se sientan representados y vean qué es la Caja Popular de Ahorro como institución, cuáles son los servicios y también que puedan hacer algún aporte, que eso también es importante. Bueno, Armando Cortalesi, un placer poder estar acá también compartiendo el programa con Cato. Pocas veces estamos juntos y ahora con el interventor. Nosotros, para conocer un poco qué se está trabajando desde Caja Cultural, especialmente en lo que hace a los más pequeños, ¿no? Porque hay múltiples actividades y muchas de ellas las fuimos reflejando en el programa. No lo pensamos como un entretenimiento, sino como un espacio para que los niños también vayan conociendo la institución. Pero fue tanto el éxito que tuvo que el primero que lo hicimos en una plaza pública y de esa manera empezaron a llegar los pedidos de las escuelas y hoy podemos decir que tuvimos que duplicar el servicio, tuvimos que duplicar para que puedan llegar a más escuelas en el mismo momento, porque los pedidos son tantos que los artistas, que también con esta iniciativa les damos una cobertura desde la institución, sobre todo los artistas que son independientes, que muchas veces tienen sus necesidades y no lo pueden solucionar en otros lugares. Tratamos de que los artistas
tucumanos tengan la cobertura de la institución. Entonces empezamos a transitar el camino por las instituciones escolares y hoy podemos decir que este es un gran éxito porque tenemos ya pedidos pendientes, creo que para todo el año. Y bueno, la verdad que una sorpresa también muy agradable fue que la señora Liliana Falú ha pensado en llevarlo a los hospitales, a la maternidad, a los lugares donde donde hay niños que están padeciendo alguna circunstancia que el entretenimiento puede ayudarlo. Entonces hemos tenido una gran recepción en las puertas o en la plaza que está en el Hospital del Niño y también en la maternidad. Y la verdad que en el Hospital del Niño fue tanta la recepción de niños y padres por la circunstancia, que bueno, pensamos y estamos organizando para dejar permanentemente un equipo para que trabaje constantemente porque queremos no tan solo que la conozcan en la institución los niños, sino también poder brindar un pequeño espacio de esparcimiento y de alegría para ellos que más lo necesitan. Bueno, son muchos, como decíamos, ¿no? Artistas, instituciones, de todo, que reciben el aporte de la caja. Ahora, lo llevo a un poco un lugar un poco por ahí, si se quiere, más frío, pero que no deja de ser cálido por lo que significa. Hay dos eventos muy grandes en Tucumán que tienen que ver, uno con la Expo Rural y el otro con la Expo Lules. Uno más referido al agro y el otro a las pymes. ¿Va a estar presente la Caja Popular? Sí, por supuesto. En Lules vamos a estar presente, también en la Expo. A Lules venimos acompañándolo desde hace mucho. Creemos que es una iniciativa de mucho valor porque sin lugar a duda las pymes son el motor de la economía regionales. Entonces no puede la institución, la Caja Popular, faltar en la Expo Lule, así que estaremos presentes ahí colaborando y mostrando todo el potencial de la institución. ¿Y con la Rural? Bueno, con la Rural también pensamos, siempre cuando uno espera 12 meses para ir a la Rural, va pensando qué es cómo va a ser el stand. Y la verdad que las conclusiones era entre hacer un super stand y tratar de darle mucha participación a los artistas tucumanos independientes, en este caso cantantes, bailarines. Bueno, hemos hecho un lindo stand, pero como las veces anteriores, vamos a primar para que sea un lugar de alegría, de esparcimiento, pero sobre todo de alegría, teniendo en cuenta que lo que queremos es contratar y a artistas tucumanos, a cantantes tucumanos, para que puedan alegrar en definitiva la Expo. Con esto alegramos a la gente, compartimos la caja con la gente y también ayudamos a los artistas nuestros, porque la verdad que es prioridad nuestra, prioridad de la institución, tratar de albergar a todos los artistas independientes. Bueno, porque creemos que es un trabajo, es mucha la dedicación que ellos le hacen y es mucho el aporte que le hacen a la cultura de Tucumán.